De mano, número 8, otra vez. ¿Cómo lo hace? ¡Le buscaba! ¡Tremendo! No, mira cómo cada uno de ellos termina saliendo. ¡Número 8! Y es que se... Amigo, 08 parece hacker, crack. Ya no hay cosa, ya no hay rodeo. Es 7-6. Dios mío, es que imposible, crack. Imagínate eso. 7-0. What the fuck? Dios mío, le metió 7-0. Espérate un momento, Chunay, ¿estás me viendo, mano? Oh, manito. Mano, es increíble, cara. Cada momento que a gente quer fazer uma coisa com você, sempre vem usando algum jeito, uma coisa ou outra, cara. Você imagina que eles criaram um bypass mesmo pra o Black Box? Levanta, que porra de tigre. Investi no corre pra me tornar a voz mais cara do mercado. Se estourar um som, prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado. E hoje é tanta grana num quarto de hotel num país onde geral som anda chapado. Dentro da XC40 não dá pra me ver porque tá filmado. Tanta fumaça que eu tô sufocado. Porra do... Cuidado, o castigo é emergente. Mira, Dios mío, 2-0. 2-0. Jugador Morán. Yo creo que el jugador de la TAM va a ir a por todo en esta segunda sala. No, el chat sigue bugueado, mira, no aparece el otro, ¿ves? La tercera batalla. Inicia 08. Mira cómo lo recibe. Rápidamente conecta el primer tiro. Lo termina pintando de dos colores. Y ahora termina acechándolo para castigarlo. Lo sentencia. Es el tiro directo a la cabeza. Mira cómo me lo manda para el suelo. Tres rondas continuas. Diablo, así, ¿vieron ese tiro? Así te queremos ver que se mantenga esa... Un segundo, ya lo que no viene restando. Mira cómo cada uno de ellos termina saliendo. ¡Número 8! Y es que se... Amigo, 08 parece hacker, crack. Ya no hay cosa, ya no hay rodeos ahora. Diablo, le están metiendo mucho menos 500. De esta segunda sala. Diablo, le está pegando unos tiros, crack. Y lo está consiguiendo. Permiten su propia cobertura, su propia vida. La termina cuidando con todo lo que tiene, chicos. Ahora sí, 08 intentará acechar también. Tiene que proponer. Sabe que su oponente solito no va a terminar por caer. Así que termina con la ráfaga. Dios, pero le está dando mucho rojo, crack. A la cabeza. Qué tremenda la Sensi. 5 rondas continuas a favor de 08. Ya. Cuidado, complicado, lo ata de manos, número 8, otra vez. ¿Cómo lo hace? ¡Le buscaba! ¡Tremendo! ¡Tiro a la cabeza, ojo por ojo! Aquí se paga con la misma moneda, Morán. No me la puedo creer, 08. Es que lo hizo 08 en la primera sala. Lo vimos superior, estaba dominando el enfrentamiento. Y ahí donde bajó la guardia es de donde se pescó Tonight, chicos. Ahora en esta segunda lo termina tomando en serio. Y mira la calidad de jugador con lo que viene a representar. Se resisten a querer caer, Sata. Claro que sí, cuidado con número 8. No, 7-0, Es 7-0. Dios mío, es que imposible, crack. Imagínate eso. 7-0, what the fuck? ¡Ay! ¡Cinemos! ¡Buya! ¡Para número 8! ¡7-0, Celica! Dios mío, le metió 7-0. Espérate un momento, ¿Cómo va a ser esto, Dios mío? ¡Diablos! No. A ver. Lo que ponle un poquito más de calidad a eso ahí, 08. Espera, déjate subir el volumen. ¿Qué fue? Suele. Suele la calidad. Suele la calidad. Ya. Ok. Cierre, abre el emulador otra vez. Ya pongo. Para que no se abuga. ¿Bugué ahí todo otra vez? Dale. Espera un momentito. ¿Qué fue? Cierra y abre el Black Box y abre otra vez todo. Cierra el emulador. Cierra el Black Box.
Si quieren también puedo reiniciar la PC con la cámara prendida y poner todo de nuevo. No te preocupes. Te voy a explicar, Junior, mira. Bueno, ahorita haz eso, por favor. Cierra el juego, sí. Finaliza. Misma, yo le pongo otra. Ponle la misma. No importa. O pásale otra, Junior. ¿Se la paso o se la pongo yo en por...? Pónsela tú. Chunai, espera ahí, mano, que Genchi está hablando una cosa aquí en Black Box, ¿está? Vele, esa manito. Acéptame. Escuchando. Junior. Nadie está viendo esto, pero tú sí lo vas a ver aquí para que tú mismo lo veas, ¿vale? Ok. Mira el tema. Normalmente, esta fue la primera partida. ¿Me explico? Uh-huh. Él estuvo jugando normal. Aquí están todos los relatores, ¿estás viendo? Sí. Pero fíjate que después de aquí, del 0-1, ¿estás viendo? De a partir de este momento, apareció esto, ¿ves? ¿Estás viendo? Y ahí vuelve cuando lo reiniciamos. Y aquí vuelve cuando hicimos lo que te estoy diciendo, ¿ves? Chunai, ¿estás me viendo, mano? Oh, manito. Mano, es increíble, cara. Cada momento que a gente quiere hacer una cosa con você, siempre viene usando algún jeito, una cosa u otra, cara. Você imagina que le criaron un bypass mesmo para o Black Box. Y a gente consiguió pegar. No puedo explicar muy bien porque los desenvolvedores del hack saben. ¿Estás entendiendo? Mas hicieron una cosa que inutiliza un negocio Black Box para no pegar en ese momento. Mas a gente pegó eso, ¿estás entendiendo? Por eso que a gente fue en análisis ahora. Estaba hablando con el cara del Black Box. Él le tomó ban ahora, mano. ¿Estás entendiendo? Se tomó ban de nuevo. Otro más tomando ban con usted, mano. Entonces. Mas él no jugó esses dias atrás? É, sim. Mas ele jogou normal. Ele jogou agora o primeiro round com você, jogou normal. Mas o segundo, ele fez um negócio que tomou ban, tá entendendo? Não sei. É uma coisa incrível. A gente tava aqui como 20 minutos falando, tá entendendo? Tô entendendo. Então é isso. Eu vou falar. Mano, muito obrigado então por você participar. Você passou para outra fase do torneio, tá? Ah, ok, bonito. Tem, me desculpa. Tem alguém que vai jogar contra ou tem que ver ainda? Tem que ver, mano. Tem que ver, porque agora o negócio foi ruim. Aqui, agora tem um monte de coisa. É difícil, tá entendendo? Sim. Então, me desculpa. Mano, é incrível, cara. Os caras fazem de tudo, tá entendendo? Acontece. Então me desculpa aí, mano. Eu vou falar pra você com que você vai se enfrentar no caso do outro momento. Tá? Beleza. Mas não sei contra quem que você vai jogar aí. Então já foi isso. Mano, me desculpa aí que é ruim, mano. Deu tanta raiva em cima. Não, tá tranquilo, você não tem culpa, não. Tá, mano. Então é isso, mano. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Eu falo com você quem você vai se enfrentar a próxima vez, tá? Beleza, bonito. Boa noite. Obrigado, então. Boa noite. 08, maldita sea. ¿Qué hiciste, bro? ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué fue? No te me hagas el loco. ¿Cómo que qué hice yo? Yo tengo aquí transmitiendo el tiempo entero. Te enseño los registros, todo. ¿Qué no, bypass? Bro, no. Yo no tengo bypass. No es bypass de Free Fire. Son tan malditos que crearon un maldito bypass para el maldito Black Box. Te pasaste. ¿Cómo? No, te lo advertí desde el principio que entré en la llamada. Te dije, ten cuidado que nadie es amigo tuyo. Te lo dije desde el principio. Bro, estuve 10 o 20 minutos hablando con el men del Black Box. Nos la pusiste difícil, la verdad, con la mierda esa que trajiste. No sé qué coño trajiste.
Pero me la pusiste difícil, 08, se me cayó. Yo no voy a discutirlo, yo no voy a discutir, yo sé que yo soy legal, yo no sé. Vale, está bien. Yo enseño las transmisiones. Está bien, enseña lo que tú quieras. Dale. Está bien. Dale. Está bien. Mira. Está bien, 08. Acuérdate que yo a ti te reconocí como un mejor jugador y te pagué un premio. Así que no vengas con mamadas por un maldito PvP de mierda. Yo no te estoy engañando y yo no estoy aquí hacerle para hacerle perder el tiempo a nadie. No sé por qué mierda haces esa estupidez. Qué estupidez, ¿vale? Ay, Dios mío, qué maldita estupidez. Otro más que cayó. 08 queda terminantemente prohibido volver a participar en un torneo mío. Qué cagada, bro. Qué rabia. No puede ser. No puede ser. Amigos, le voy a contar por encima, ¿vale? Lo que fue lo que pasó. Por encima, no puedo contarles mucho porque si yo cuento cómo funciona el Black Box, van a intentar buscar la manera de joder el Black Box. Lo que hicieron fue crear, como para explicártelo de esta manera, como un bypass, no al Free Fire, sino un bypass al Black Box. ¿Entiendes? Entonces, hubo una serie de pruebas, Junior. Tú mismo lo viste, ¿no? Me lo juras por tu madre y por todo lo que yo tengo. No estaba irregular todo lo que vimos y no tenía sentido. Estaba más que claro. Sí. No digas cómo porque no se puede decir cómo funciona. Entonces, aquí el tema. Sasa, esto no se puede mostrar a nadie, Sasa. Espérate un momento. Voy a irme con Sasa. Sasa. Corazón, con los hermanos, que no pega, tú has un mojón. Yo estoy de Nike, yeah. Y haciendo una función.